gimnasia aeróbica, muy bien, hoy con peso, con un kilo, si tienen este elemento de tobilleras o mancuernitas. Comenzamos entonces, bueno, bienvenidos, despacito vamos a hacer una clase bien aeróbica. Y atrás, vamos, cha cha cha. I know it when I'm in
ahead and run. Maybe I know you're the one. Maybe you're thinking it's better if you try. Down, 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 down
Thank you.
Dancing alone. Why she dancing alone? Why she dancing alone? Did she come from her own? Seems so lost. So why she keep on dancing? Vamos de a poquito, siempre con la respiración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flexiono piernas. Voy a trabajar con el talón arriba, la rodilla abajo. Y desde acá voy a subir y bajar. El golpe es hacia abajo. Apretamos bien el abdomen. Respiro profundo. Exhalo. Chiquito. Chiquito, ya vamos terminando, vamos a hacerlo hacia los laterales, al otro lateral, 1,
glúteo medio trabaja y el abductor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aflojo. Bien, subo, vamos al otro lado, suavecito, respirando profundo, exhalando por boca. Y vamos desde acá estirando las piernas, apoyando la pesita. Ojo con estos ejercicios, hay que cuidar mucho la espalda, apretando el abdomen, trabajando con buena postura. Cortito, va y 1, 2, 3, 4. Si aflojo, me duele la espalda, perdón, si duele la espalda, aflojo, ¿sí? Respiro, exhalo, va y 1, 2, 3, 4, 5, más abdomen, fuerza, va y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra vez y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último va y 1, 2, 3, respiro, exhalo y aflojo, flexionamos. Vamos a bajar la rodilla, subir el talón y el golpe es abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apretamos la panza, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y otra vez. Glúteo medio, abductor, poquito de cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra vez, y 1, 2, respiro, exhalo, 5, 6, 7, uno más, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aflojo. Bien, vamos a comenzar a elongar, vamos a apretar la panza, talón con talón, vamos a girar un poquito la cabeza, aflojando los hombros, relajen toda la espalda derecha, desde el lumbar, hacia un lado y hacia el otro, es libre, muy bien, y vamos a elongar los grupos musculares que trabajamos hoy. Vamos a rotar, estiramos lumbar oblicuos, cabeza en línea del sacro. Respiro por nariz, exhalo por boca. Y vamos a cambiar al otro lado. Respiro por nariz, exhalo por boca, alineo la espalda. Presten atención a las indicaciones. Vamos a trabajar con la postura siempre y después comienzan con los trabajos de fuerza o elongación. Bien, estiro una pierna, la otra pierna arriba. Voy a tomar despacito o la pierna o llevar mi mano arriba del pie y miro hacia el lateral. Empujamos gemelo, estiro gemelo, empujo bien el talón. Muy suave, vamos a cambiar al otro lado. Estiro, alargo, me quedo, bajamos el hombro. Alargo toda la columna, apretamos el abdomen. Muy bien. Ahora sí, vamos a elongar el cuádriceps. Apoyamos codo, voy a elevar la cadera. Siempre apoyamos bien cadera. Hombro adelante y trato de estirar el brazo. Bien hacia abajo el hombro, elevo un poquito la rodilla. Estiren el psoas también. Vamos a subir la pierna, flexionando primero y estirando. Miro el pie, respiro profundo, exhalo por boca.
Eso. Y voy a volver flexionando rodillas, estirando brazos. Antes de ir al otro lado, llevo las manos a la cabeza, voy bajando, bajo los codos. Subo, respiro, exhalo, voy al otro lado. Acuérdense que tengo que apoyar la cadera, estirar la pierna, elevar la cadera y estirar brazo bajando el hombro. Respiro profundo, exhalo por boca. Siempre con la postura. Muy bien. Estiro más. Voy a flexionar la pierna al pecho y subimos estirando bien el isquio, la cintura. Y ya vamos a comenzar a subir. Voy a flexionar, voy a la posición de banco, separamos rodillas, subo la cadera, voy a estirar hacia un lado y me quedo, mantengo la cadera en línea de los pies, respiro, exhalo, flexiono, voy al otro lado y estiro, alargo bien el brazo, apretamos la panza. Voy a cruzar los dedos detrás de la espalda, flexionando rodillas y subo. Cuando subí, voy a ir al centro. Voy a cruzar codo por adelante del tronco. Elevamos el mentón. Siempre bajando el hombro, cambio al otro lado. Bajo el hombro y subo el mentón. Mismo brazo a la espalda, flexionamos rodillas, mi cadera hacia adelante. Vuelvo al otro lado, flexiono mi cadera hacia adelante y el tronco sigue atrás. Y terminamos nuestra clase. Muy bien, valió la pena las indicaciones. Gracias por estar ahí y compartir conmigo esta hora. Nos vemos.